todos esos actores están obligados a incorporar energías renovables por la ley que promulgó el Congreso. Y la provincia es un actor de los más importantes porque tiene buenas condiciones de recursos, es muy grande, tiene muchos habitantes y eso le cambiaría la posibilidad a Argentina de cumplir con la COP21, que es un acuerdo que asumimos de bajar nuestros consumos contaminantes. Bueno, cuando escuchamos a la doctora y también los estuvimos escuchando un poquito a ustedes, pensamos también en cómo funcionaría para el común de la gente, ¿no? Sintéticamente, ¿qué se le podría decir al vecino que ahora se está preguntando qué va a pasar? El vecino en breve va a poder instalarse paneles fotovoltaicos o un mini eólico en su casa y va a poder generar energía e inyectarla a la red. La idea es nosotros, a través de las cooperativas, concientizarlos a ellos primero para que sean partícipes de esta revolución de renovables y que a través de ellos los vecinos puedan acceder y puedan cambiar la matriz energética, como decía Mirta. Nosotros tenemos condiciones en la provincia extremadamente buenas, las mejores del mundo, tanto para solar como eólico y para biomasa. Y bueno, la idea de ProInged, que es un organismo público-privado integrado por las distribuidoras eléctricas y cooperativas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es apoyar el desarrollo de este mercado. ¿Y qué pasaría con las inversiones? ¿Las cooperativas tendrían que invertir mucho? En realidad serían proyectos específicos donde llevaríamos o lograríamos el desarrollo de esas energías renovables en beneficio del medio ambiente, precisamente. Bueno, hoy en día es lo que uno está pensando para el futuro, ¿no es cierto? Para nuestros hijos, educarlos, para que se generen ya desde chiquitos con toda esta temática, que para muchos de nosotros cuando íbamos a la escuela no existían. Así que incentivar, y ese es un poco el rol del programa, llevar, difundir y capacitar para esto cobre auge. Bueno, nosotros les queremos agradecer muchísimo.